Damn, I thought it was not gonna let me log in. Early bird today, Thursday, March 30th. Oh my God, no, pero si estoy hablando en otro idioma. Es jueves 30 de marzo 2023. Aquí sigue la gentrificación. Pero digo, porque ya estamos importando palabras, ¿no? A todo lo que da. Peleamos, berreamos, pero son los mismos que organizan las protestas, ¿verdad? Las organizan para eso, yo creo, a veces. Organizan protestas para ¿cómo se dice? Pues para que los maicien, ¿verdad? Para que digan, no, sí, ya no te gustó, mira. Todo el cemento, hay cola, ¿eh? Hay cola. Son dos. Ahorita que terminen las otras. Oh, no, estaba esperando su turno. Le digo, no, es una mega producción, ¿no? Está bien chinga. Y ya, pues, la vista del parque está bien. Bien culé. Bien, culé. Tapa todo. Ahí digo, estás ahí arriba, es todo lo único que se ve. Fíjate, todavía no están, yo creo que ni a la mitad. Pero bueno. Y los precios están subiendo. El bagel se fue de 1.50 a 2 dólares. Y eso que todavía ni construían ese edificio. Digo, yo por eso yo ya me voy. Primero Dios. Yo quiero bueno, si alguien llega a encontrar este video por accidente o por obra y gracia de Tata. Te digo, está cabrón, ¿no? De que lo encuentra, porque pues la censura y todo eso, ¿verdad? Está muy caro, ¿no? Pues mi mamá está enfermita. A oraciones. De hecho, sí voy a seguir pidiendo en las redes sociales, ¿no? Trae un problema intestinal muy grave. Ay, no. Mi mamá, digo, pues, mi mamá casi fue doctora. Ella recetaba en la farmacia cuando estaba joven, ¿no? Cuando estaba chica ya. Ella, pues, prácticamente, pues, había días que ella sacaba toda la farmacia y recetaba, inyectaba y la buscaban mucho. La buscaba mucho la gente, le dio mucho pesar ya cuando ya cerraron la farmacia. ¿Esto qué es? No, pues, para el arte. No, pues de tu arte a mi arte, pues mi arte. Todos los días veo como digo, wow, pasos agigantados. Imagínate esos primeros cuatro edificios, cuatro pisos, ¿no? ¿A cómo no van a estar ahí? Creo que van a hacer negocio. Pero de que van a tener una vista. Mira, anda. 20 grados, o sea que eso es menos cero. Creo que está como a 5 menos cero. 5 menos cero. Yo me iba a esperar, pero no, pues entre más se está poniendo más frío. Entre más frío. Mira, te agarran con ese gancho y que te estás volando, ¿no? Impresionante, digo. Pero cuando es obra pública, cuando estamos hablando dinero del pueblo, del erario, se tardan años. Tienen ya 3 años desde haciendo un elevador en la estación del subway, ahí en la esquina de mi casa. Cerraron dos calles, son dos. Pues sí,
cerraron gran parte de dos calles porque hay quien hizo cochinero. Ah, no sé, aquí están, estaban haciendo cola, no me equivoqué. Sacaban ese cemento, la revolvedora, y hasta nosotras dos. Allá viene la otra, mira, ya. Pero esa revolvedora no. Ahora sí nada más va Aisha. Este no está en servicio. Cómo me choca esos camiones y naves ya al final. Y bajan a la gente, tienes que esperar al otro. Ay, Dios mío. Creo que ando de buen humor porque sí dormí a gusto. No mucho, pero muy a gusto. Sí. Nada más desperté una vez. A veces te despierto dos, tres. Ay, no. Y yo digo, ¿por qué despierto? ¿Para qué despierto? Ya traigo las capas heladas. Voy a Harlem, digo también, ¿no? Ya de aquí me voy. Me voy para allá. Para allá. Mira cómo nos están rociando con sus pendejadas. Ay, ahora no hace close up. ¿Por qué no hace close up? Se desaparece, ¿no? Ustedes se fueron. Pero tienen varios tipos de químicos. Esos unos desaparecen, pero luego al rato aparecen. Se ven unos rayones. Sí, va a joder mucho la pista del parque. Pero pues así es, o sea, la avaricia de los blancos no tiene límite. No tiene límite. Mira esto, qué raro, digo, que cómo hacen esas variedades de pasto. Mira, eso sigue verde todo el año. Pero es que también ya no ha nevado, ya tiene años que no neva. También por lo mismo, ¿no? Porque no tenemos gas. No tenemos gas. Más, nada más los pedos que se echan. Las gordas pederas, como decía don Martín Horta. Ay, ojalá que recapacite. Lo extraño a don Martín. La verdad, digo, qué sorpresa, no tan tremenda, ¿no? Que apoyando al Monris. ¿Al Monris? ¡Al Monris! ¡Ay, Dios! Oh my God, yo no sé, que yo no vaya a dar el viejazo así. Fíjate, ahora en la mañana me sorprendió, eso es lo que quiero hablar, ¿no? Me sorprendió de que un hermano venezolano, pues oye, nos dio pues, un tiro al gancho, ¿no? ¿Cómo le dicen? Golpe al gancho, al tiro al gancho, ¿no? Pues, no he sabido qué pasó con los migrantes, ya tienen... Lo que sí he sabido, ¿verdad? Porque el presidente, sí he visto que el presidente nos está diciendo... Estamos bajo ataque ya tiene dos meses el presidente diciéndonos, ¿verdad? No nomás Bob Menéndez y los otros, también Lindsey Graham, hijo de tu good. No tienen madre esos neandertales, y yo diciéndoles, años diciéndoles, esos neandertales son letales los neandertales. Y ay, no, eres racista, no puedes generalizar, no puedes, o sea, digo, oye, pero pues, ¿dónde están los bolillos que les están corrigiendo la plana? ¿Dónde están los bolillos que tú sabes que le dicen no sean así, ¿verdad? O que los van a botar fuera. Yo no conozco uno solo que diga no,
eso no está bien lo que está haciendo este narco rubio y toda esa bola de Ted Cruz y la mafia, no, no. Yo no he visto a ninguno, es más, o sea, digo, no lo admiten, ¿verdad? Digo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque pues van a México muy seguido a hacer sus porquerías, eso tenemos que acabar. Tenemos que acabar con esa mafia, ¿no? Digo, fíjate, estaba viendo un documental anoche, pues me vomité no viendo ese documental, pues en honor a un monstruo, Aleister Crowley, así se hizo llamar el Aleister, se llamaba Eduardo, pero se cambió a Aleister. Digo, y lo he estado pues investigando esta semana, ¿no? Y no, pues tiene canciones, tiene poemas, ¿verdad? Ay, Mr. Crowley. Así como que, imagínate, él confesó haberse comido 150 bebés en un año. Una liga. Tengo un chingo de ligas. Voy a vender. Digo, no, pues si se puede, porque pues. Y eso sí me voy a Oaxaca, sí, eso sí me voy, ¿verdad? Pero de aquí me voy, no sé. Estaba viendo a ver si a la Florida o algo así. Este pinche frío, no inventes, o sea. Jazz. Primavera, siguen diciendo es primavera. Marzo 30, cállate con tu primavera, es una mentira. Empiezan ya de cada año, empiezan 2-3 semanas antes y ya viene la primavera. ¿Qué más? Pues, y de todos modos tengo que usar abrigo, aunque no esté como ahorita, ¿no? No, ahorita, o sea, no tienen madre. Ahorita no tienen madre estos hijos. La chica, lo que están jodiendo, esto no es Dios, esto es un, mira, una noria ahí para sacar agua. Oye, no sé qué es. Yo no se ve desde aquí. Imagínate cuánto va a costar cada condominio en ese edificio. Sí, imagínate, me enteré que ese demonio estuvo en México. Estuvo en la Ciudad de México. Haciendo atrocidades. O sea, declarado él. O sea, muchas veces él escribió muchos libros. Escribió de todo. No, pues imagínate. Una familia muy pudiente. ¿Verdad? De los Quakers. ¿Verdad? Que mucha gente cree que los Quakers no son tan perversos como las otras religiones. No, yo he estado averiguando. Esos son, pero... Y ahora ya va a dar discurso. Amigos. Parece ser que es como así, ¿no? Un balconcito. Pero... Así como el chachalaca, ¿no? Ahí sacó esta Rebeca un pedacito de un documental, ¿no? Del chachalaca. Hijo de su retiznada madre. Te digo, Y yo sigo a decir que esto no sé qué era. Eso yo no sé qué era. Bueno, ahora sí ya son baños. ¿Verdad? Bueno, los baños ocupan un pedacito, pero no sé qué era. Y luego hay escaleras para allá. Como que daban show ahí, yo no sé. Pero eso es una fortaleza, o sea, eso está construido. Yo pienso que es como un subterráneo, ¿no? También. Porque no creo que haya. O va dentro de la montaña. Pero es una montaña, ¿no? Pero construir algo así, digo, se ve a prueba de todo. No se ve a prueba de todo con arcos, imagínate. Los arcos es lo más. Ay, mira, o sea. De tan temprano ya están jodiendo los helicópteros. Con sus camaritas de 5000 píxeles. Oh. Cámaras. Le digo, yo no quiero salir en sus videos. No, gracias. A ver, ¿cuánto aguanto?
Quiero ir a Harlem, pero estás temprano todavía. Voy a tomar mi cafecito. Digo, está bien, me llegó el dinerito. Pero bueno, está bien por eso. Ahora sí. No, porque andan a veces así, encueradas. Ya vienen las niñeras. Andan encuerados de todos modos haciendo ejercicio, como ahí en gimnasio. Ay, Dios mío. Voy a poner la gorra, yo creo. Y ya no tengo ni tripié ni nada, se jodió el tripié. Lo bueno es que pagué nada más $10. Nada más $10. Pero bueno. No, pues es que estaban a. Los tripies estaban antes como a 80, 70. Bueno, los portátiles, pues así como. Que los sacas así y ya. Ay, los neandertales andan ahí. Se quedan niñeras, ¿no? Yo no sé. Ay, la gorra no la saqué. Sí me la pongo. El otro guante también lo voy a necesitar. Ya traigo las chorejas bien. Oh my god. Ay, la banca está mojada. Cuando yo vi, me senté en la banca mojada. Oh wow, ¿llovió? Todo está mojado. ¿Cómo va a llover? Está abajo cero. 30 grados es 0 centígrados. 30 Fahrenheit. Sí, me sorprendió mucho un hermano venezolano. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, vas a poner los diamantes de frente. Tan siquiera, ¿no? Lo bonito que tiene esta pinche gorra. Del Chompiras. Del Wash and Wear. Ahora sí, ya soy Wash and Wear. Ay, maldito. ¿Cómo se llama? Maldito. ¿Qué maldito eres? Bendigo. No he tenido vacaciones. ¿Qué me pasa hoy, no? O sea, anyway. Yo digo, es una, ¿cómo se dice? Para. A veces anda gente que quiere. Ay, Dios, bájame. Que quiere aventar la toalla, ¿no? Que quiere botar la toalla, ¿no sabes? Un día anda. Y otro día andas muy bien. Digo, es que yo no soy de invierno. Ya llevo más de 30 años aquí, ¿no? Traté, pero no. Pero digo así que mejor no. Que ahorita pues nuestro hermano, fíjate, llegué, tuve suerte. Ah, fíjate, desde ayer empecé con varios detallitos, ¿no? Que tengo. Sincronía, ¿no? Sincronía, se le dicen. Bueno, aquí le dicen synchronicity. Que hago cosas. O sea, que ayer todo lo que hice, sin ningún problema, ¿no? Agarré el tren, todo. Fui a regresar a una cafetera. ¿Verdad? Con una que comprase ya, pues casi ya iban a ser 2 años. ¿Verdad? Les di $5. Era para poderla yo regresar. Tenían un plan de que, oh, no, que no hay problema, que tú la puedes regresar. Pero me dieron una tarjeta que dice que fue un return. Y yo sí se la voy a hacer de pedo. Yo sí les voy a decir, oye, si yo pagué $5, supuestamente el plan, porque te la reponen y todo eso. Porque la tarjeta dice que es un refund. Yo la compré con una gift card. Pero
y me dio una tarjeta, así que nada más dice cuándo le estás dando tarjeta. Return. Esa es una tarjeta de, sí, de regalo, pero es de return. Y ahora estoy yo, ¿cuándo se vence? Pero esa tienda nunca tiene nada que yo me interese. Una porquería de tienda. Uy, pero les encanta la gente, como se siente como que van a al Palacio de Hierro y no sé. Bueno, nunca he estado en esa tienda, pero bueno. Supuestamente es bien fifí. Andan los neandertales corriendo más. No, ese Aleister Crowley. Se ve bonita. Y es que pues ellos le hacen campaña, ¿no? Para ocultar todo, ¿no? De que no. Me estoy dando cuenta que muchas cosas que nos están pasando, muchas cosas que hemos vivido muy mala, ¿verdad? Son por su secta o religión, pues. Tiene muchos adeptos entre los neandertales. El que menos lo admira, así como. Fíjate, nomás para decirles algo, y voy a tener que hacer mucho porque este video ya valió. Ando muy. ¿Sepa cómo? Pero bueno. O sea que él firmaba con 2 ceros. Y un 7. Claro, porque el 7 es el número de la reina. De la reina Victoria. Ay, de hecho tengo que cargar esta mano que no se cargó el teléfono. Bien, guero, que nos dan puras porquerías. Pero al erario público. Al erario público. Al pueblo se lo cobran. Oh, ya. Se lo. Oh, no, el teléfono no lo encontré. Saqué la batería, saqué el cable, saqué el pinche teléfono. Bueno, yo sé por qué los hacen de este color, ¿no? Para que no te lo roben tan fácil, pero. En la bolsa. Todo. Todo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Se olvida nuestro idioma. Es el gas ese, pues. Es la alegría que tiene siempre el sol. Volteas el sol y se ve. Y dicen que como está el sol, está, mira. Porque el sol es indispensable. Hoy no está Noel. Está Noel. Oh my god. ¿Por qué saqué este? Es la otra bolsita. Y por eso es que ellos odian, los neandertales odian el sol. Porque saben que pues el pueblo, la gente, ¿verdad? Pero es un odio gratuito, ¿eh? O sea, no es de que, o sea, no hemos hecho nada, no, nada, ¿no? Así son, les digo, son los disque sobrevivientes de la última glaciación. Y como ellos, por imbéciles, se quedaron atrapados en el hielo, día y noche, durante años, décadas, creo. 70 bajo cero, 60 bajo cero. ¿Te imaginas? No, o sea, pues qué culpa tenemos nosotros. Pero ellos, o sea, son bien, bien rencorosos, ¿verdad? Odian a Dios, no quieren nada que ver con Dios. Fíjate, yo lo escuché, yo lo llegué a escuchar cuando estaba niña.
Y yo decía, ay, no inventes, eso no es, es que no lo traje. Me decía, no inventes. ¿Qué le pasó al cable del teléfono? Del teléfono. Acá está. Me parezco que estoy en situación de calle, ¿no? No se rían, no se rían. Ay, que no se rían. Ay, doble, triple, chingadas. Me imagino, o sea. Y yo decía, ay, no, ¿verdad? Digo, pues igual que ustedes, ¿no? Que todo el mundo, que no, digo. Ay, no, el peor, ¿no? Que creen que son atractivos sexualmente. Digo, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No. Nada que ver, no. Es este. Fíjate, todos se me los he encontrado en el piso. Igual que la liga, ¿no? Es que tengo, ¿verdad? Digo, para llevar. A ver, ¿quién chingados te existió? Es mi amigo Andrés. Ay, esa alada, ¿de dónde está? Y ese quién, oh, ese. Aquí se pone. No tengo ni tiempo. Fíjate que un francés que está de vacaciones, un árabe, o sea, se ve como que está. Y yo digo, bueno, ya se va. El miércoles. Digo, a ver si es cierto. A ver si es cierto, una canita al aire. No, no. No, digo, no, pues ya le dije. Le dije, yo soy Aries, así es que. ¿Está cargando? Creo que sí. Sí. Te digo, a mí no me gusta libretos. A mí no me gustan los libretos. Pues si tú te arriesgas, yo te conozco y. A lo mejor voy a. Por eso va a ser en un lugar público. A mí no me obliga, no vas a presionar, digo, de que, ah, bla, 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 ya. Por eso en mi casa no, digo, no, no. No. No creo que tenga dinero. No. Anyway, sigo virgen, anyway. Me voy a quedar virgen. Algo se está quemando. Qué raro. La abuela quemada, como una plancha quemada. Eso ya está bueno. Es que yo como soy sobreviviente a un incendio. Oh, es verdad. Me pongo estérica. Eso. Así fue como cuando se deja la plancha así. Wow. ¿O me estoy volviendo lebras o qué? Son espíritus chocarreros, porque yo no veo espíritus, yo los vuelo. Yo los vuelo, nada más digo. Cosas que te digo, wow. ¿Y eso de dónde? ¿De dónde? Ah. No ganas de empezar. Pero pues para qué, si digo, nadie lo va a ver, digo, a la hora de la hora. ¿Verdad? Pues quién sabe, ¿no? Uno se muere, ¿vale? Entonces sí, sí los ven, ¿verdad? Entonces sí los ven. Tienes que morirte, si no, no. Te digo, y no, porque yo tenga. Ay, gran cosa. Pero tengo pues argumentos y. Me gusta investigar como este hijo de su. Y por cierto, también estoy asombrada que el video de ayer no lo borraron. No lo dije. No, fíjate cómo nos tienen, ¿no? Ay, bonilla. Anyway, ya está en el YouTube.
Ya está en el YouTube, 3 horas y media. Está en el English Speak English. Ay, no vas a decir que va a joder. ¿Cómo sabe que estoy despierto? ¿Cómo sabe que te digo, no? Ay, Dios mío, déjame lo ver. Que me deje de joder. Well, I'm out in the park and, you know, taking a little bit of sun, and I'm off to Harlem. I don't know if you want to meet me down there. I mean, not now, like in a couple hours, 3 hours. No joda. No, es que estoy consternada. Estoy en shock. Tenemos, o sea, es en nuestras narices, pero pues está ahí, pero no está ahí. De hecho, el documental no tiene muchas vistas, pero sí está subido. Yo lo busqué. Está subido en lo que yo llegué a ver como 6 canales. Anyway, mejor primero lo primero, ¿no? ¿Cómo se dice? Está calentando el solecito, qué bueno. ¿Para qué? Deja de joder. Imagínate, casi 58 años la próxima semana, y yo, trata a los hombres, ¿no? O sea, no, pues sí, digo, yo no, tampoco, no, yo digo, no me voy a conformar, agarrar premio de consolación, no, mejor, los santos necesitan a alguien que los vista, ¿verdad? Pues no, también no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Te digo, si es el fin del mundo, pues. Pero no es el fin del mundo. Sí, porque la vida está cabrón. Y apenas, o sea, tengo 58 y estoy bien, todo. Te digo, estoy bien del todo. De todo. Te digo, gracias, tata. Muchas gracias. Gracias, Tonantzin. A mis ancestros que nunca, nunca me han desamparado, nunca me han dejado. Yo por eso yo tengo esa obligación con nuestros ancestros también, ¿no? O sea, no traicionar. Eso de que, ay, no, imagínate, 500 años de resistencia para que, ay, somos mestizas. Vamos, digo, no, somos tu mestiznada madre, no inventes. Todo menos, o sea, lo que somos, ¿no? Imagínate, digo, pueblos que los han colonizado y arrasado y siguen ahí. Siguen ahí, o sea, digo, y nosotros con una colonización, ¿verdad? Aunque digan que, ay, no, es que tenemos la colonización. No, no fueron colonizaciones. Nunca fueron colonizaciones. Llegaron mucha gente, o sea, diario aquí, o sea, la Anáhuac siempre fue tierra de todo el mundo, pero claro que había leyes, había todo, tenías que estar con la ley y todo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Cuando estaban así, a veces así, pues, o sea, no tienes que pagar tributo y todo, porque pues ya venían con el proyecto de nación y todo, pues, que se terminó, ¿verdad? Pues dándose hasta ese tiempo, ¿verdad? Y no, pues, o sea, yo no creo, ¿verdad?
No creo, dice el maestro Agustín. Pero dice eso del Mexicayotl, de Mexicayotl. Es un invento. Es una vil mentira. Es una vil mentira. No, nunca hubo ningún Mexicayotl, nada. Y no fueron. Verá de que dice, no, es que trataron de que estaba tapado. Qué bueno que él. O sea, que trataron de quitar el tolpe tayotl. No. No digo que no haya habido conflicto o algo, ¿no? Pero no, no es, o sea, que guerreros. Guerrero no, pues el guerrero es, o sea, el guerrero es, o sea, con nosotros, con mí misma, no dejarme, tú sabes, como las semilocas. Esa es la guerra. Esa es la guerra que siempre estar en. Se dice guerra, porque pues así es, o sea, digo, yo no sé mucho. Yo no sé mucho, pero conozco un poquitito, ¿verdad? Y no estoy exagerando, sí, muy poquitito. ¿Verdad? La obra de Carlos Castañeda y pues, o sea, es muy buena, ¿no? Porque pues, o sea, nos ayuda a entender a nuestros ancestros. Y pues, o sea, ahí pues habla del Toltecayotl, ¿verdad? Sin saberlo, a lo mejor, o sea, no supo de qué estaba hablando, pero sí es, o sea, la mente del guerrero es siempre, pues, estar alerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es aquí, no es como los europeones no lo dicen, ¿no? De que, ¿cómo se dice? Ay, sí, vamos a pavimentar todo. Vamos a fumigar, que no haya nada ya. Hasta casi ya acabamos con las culebras. Yo todavía de chica, yo nací en el 65. Yo de chica había culebra en la casa. Vivíamos en pueblo, no, nunca viví en rancho. En pueblo y alacranes, hasta en Guadalajara. Salían alacranes, arañas, tarántulas y todo eso. Normal. Eso es tierra de todos, no de que nada, es que ya vamos a acabar y la vida fácil y hacernos gente imbécil que no servimos para nada, ¿no? Que no sabemos ni cuál es el norte ni cuál es el sur. Ay, qué feo está el cielo, ¿eh? Está blanco, es como un vapor. Y cómo se dice, y no, tenemos que regresar, ¿no? Yo sí estoy en contra de las universidades y de la lectura. Pero sí, una lectura así normal, pero eso de que digan la lectura es la clave de todo, la lectura. Y si no lees, eres, o sea, lo peor, de lo peor. No. La única manera de aprender es siendo. Ah, ya regresó. El de ayer que andaba aquí, hermoso. No sé qué será. Es casi tan grande. Son dos ahora. Como un algodón. No. Son tres. Buenos días. Sí, andan en grupito. Yo ya lo veía. Tienen así como al pecho anaranjado. Son grandecitos, no sé qué serán. No creo que sean panistas. Porque esos sí son gorrones. Son gorriones. No, esos no son gorriones. Yo no sé qué son, están grandes. Ahí andan comiendo, fíjate. Entre las hendiduras del DC, que les ponen ahí para que si se caen los squinkles, no sé, es ese de corcho, no corcho, como llanta, es como llanta, ¿no? Es el piso de llanta, y entre el piso de llanta ahí andan ellos ahí, comiendo. Salieron como en un ballet, ¿no? Salió uno y luego el otro. Ahora sí se cayó. Obviamente no le gustó.
¿verdad? Pero yo no. Oye, si no tienes una proposición interesante, mira, yo veo. Es el problema, ¿no? Es que todos andan ahí así, digo, no como al bur, ¿no? Pero metiendo aguja para sacar hebra. No. No, otra vez, o sea, otro dominicano también ahí. ¿Y qué estás haciendo? Yo le digo, ¿respecto a qué? ¿Verdad? Al calentamiento global. Yo no sé, le digo, ¿respecto a qué? Digo, pues, digo, no tiene nada interesante. Se digo, no. Hemos destruido a nuestros hombres de veras, o sea, que no tienen, se sienten ellos que no tienen poder. ¿Te imaginas? Y que nosotras somos las del poder. Si nosotras fuéramos las del poder, ¿verdad? Digo, pues el mundo estaría muy diferente. Pero nos hacen en creer que si tú eres chingona, tú eres fuerte, tú mira, tú el asesito de mierdero. Oh my God, se me volvió a olvidar otra vez. Bueno, voy a hacer otro. Mañana. De los migrantes. Te digo, de todos modos, eso digo, si no, el presidente ya tiene ya mínimo unos 3 meses advirtiendo, estamos bajo ataque. Te digo, es una tras otra, ahora salió que dice que no, que van a hacer que una investigación, una comisión, de que porque tenemos lazos con él. El queda desde AL, ¿verdad? Que tenemos con Ali queda y todo eso. Y imagínate, al rato van a decir que tenemos al hijo de Osama, ¿verdad? Y, como decía, ¿no? Y si Osama, ¿por qué os mata? Le digo, no, puros inventos, imagínate. El mejor amigo de los Bush era ese, barbudo. Ese barbudo era el mejor amigo de los Bush. Imagínate que, por cierto, te digo, fíjate, cosas así que tú dices, se burlan en nuestras narices. Eso es lo que a ellos les excita. Ellos les excita el riesgo, la adrenalina. Entre más grande sea la mentira, para ellos mejor, o sea, digo, así es. Imagínate la Bárbara Bush, ¿te acuerdas? Esa que sí parece transgénero, o sea, horrenda, una cosa horrenda, ¿no? Decía ella. Todo el mundo creía que era la mamá. Era la mamá. Todo el mundo creía, yo acuerdo. Esa es la mamá. Esa es la mamá, no. No es la esposa. Pues, hija de Aleister Crowley. Nieta de Aleister Crowley. Imagínate. Qué ternura, ¿no? O sea, digo, pura. Te digo, o sea, tenemos que analizar eso, y el jalife que no sé qué está haciendo, ¿por qué no está denunciando todo eso? Porque también ha de ser él, o qué pedo, ¿no? Pues, supuestamente él es castólico, apostólico y romano, ¿no? Y marrano, no te creas. No se crea, don Alfredo, no se crea. Hay que llevar la fiesta en paz, digo, porque México es el que pierde. Y te digo, él fue el que publicó, él publicó eso de que se viene el golpe. Ese se viene, no, pues, o sea, nos traen, o sea. Y acá, imagínate, por Latinoamérica, por el Avia Yala, diciendo que, oh my God, que supuestamente muy indignados. Pues yo se las puedo regresar. Así, mira, deténganlos allá. Eso no es nuestro trabajo. Eso no es nuestro trabajo, te digo. Y sí me dolió mucho que nuestro hermano, ¿no? Porque, pues, o sea, hace que él es muy buena onda, se hace que es muy inteligente, se hace que, pues, él, o sea, está dedicado a la causa, a la izquierda, al socialismo. Te digo, todo eso, te digo, pero eso que diga, que puso ahí el video, ¿no? Horrible, horrible, ¿no? Se está quemando y los guardias nomás van pasando y no les abren.
sea, una cosa que te digo, tú dices, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, cosas que yo, pues, o sea, nada más he visto, pues, en, allá con el buque, en el bukelele, búquele por donde le buque. Yo digo, esas cosas, digo, pues, o sea, son de como por allá. Te digo, yo no sé, digo, andaban buscando las llaves y no, dice, estos guardias tienen mucha cosa que responder, ¿no? Y ahí la pobre, porque pues él es comunicador y todo, tiene, inmediatamente tuvo como 200, 300 retweets, ¿no? Digo, échale agua, échale leña al fuego. Échale leña al fogón, ¿no? Échale, digo. Digo, de cualquier persona, digo, ok, no saben. Cualquier persona, pues, o sea, no saben que, pues, hay estados de la oposición y que, pues, está la mendiga inercia, ¿verdad? Claro, te digo, acabamos de llegar y te digo, y todo eso, porque, pues, ellos, mira, ¿por qué no son así con Petro? Ah, porque ahora sí ya Petro ya les dio un respiro, ¿no? Y qué bueno, el agradecimiento es muy bueno y todo lo que tú quieras, pero pues no te puedes cegar, ¿verdad? Ha llegado Blinken y le dan regalitos, ¿verdad? Y le dan todo, imagínate. Mientras que, imagínate, allá en Grecia lo recibieron con unas protestas. Que digo, o sea, digo, tampoco te digo. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, la Cancillería de Marcelo, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo, ¿no? Muy cuidadosa. Muy, te digo, acá, ¿no? De que, los patroncitos, ¿no? Los patroncitos se pueden enojar y nos puede ir mal porque, pues, los patroncitos, ¿verdad? No. Por eso no le vamos a hablar al presidente Daniel Ortega Saavedra. No. Y al presidente Nicolás Maduro, nada más a la inauguración, ya, porque eso sí, ya, es compromiso, ¿no? Y ya, así nos veíamos muy, 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 tú sabes, lacayos, ¿no? México. Desde ahí de la inauguración, yo me vestí ya ese pinche helicóptero. Ustedes no oyen porque no sé. Ahora tiene las bocinas, tienen las bocinas como, mira, ese puto no tiene buenas intenciones, pero si yo le digo, oye, o sea, un café, vamos a darle, digo, yo voy a estar ahí, si quieres, ahí me ves, si tenemos química y eso, pero digo, pues yo no sé, ¿verdad? Dice que tiene lengua larga, yo no sé. A lo mejor tiene una larga de la de veras de viperina, ¿no? Déjame ir a echarle. Algo les gusta esa cosa porque pues la gente le da su almidón. El otro día no sé quién aventó a una banqueta una olla de espaguetis. Digo, ¿cómo se la van a comer? ¿Otra vez? Como que si estuviéramos aquí con crimen o algo. Nada, yo nunca he visto crimen. Y ando en la calle, voy al Bronx, voy a Harlem. Yo nunca he visto nada. Pero ahora ya no nada más son patrullas. La chota ahí que anda ahí, dándose la gran vida. Igual también son un helicóptero. Bueno, ya tiene ya, desde que empezó el encierro. ¿Qué buscan? ¿Quién sabe? Lo que buscan es
acabar con el erario público. Cada año se llevan más de 20 billones de dólares en el overtime. Anyway, so, pues le dije al hermano, le dije, que te metió un yankee en la cabeza, no jodas, sácalo. Sí, oye, ¿cómo de qué? Haces tú acá. Ay, y luego venezolano. Por favor, quiero saber. Pero, pues es como decir que el que esté libre de culpas, que pues que echó la primera piedra. No sé si echó la primera piedra, ¿no? Imagínate, yo nunca les dije nada. Toda la gente que murió ahí en el Darién, en la selva, te digo, o sea, porque yo entiendo, digo, somos de izquierda, entendemos eso. ¿Cómo les están lavando la cabeza? Yo puse ahí 3 tweets. Dije a los migrantes, no sean pendejos. Aquí no nada más van a estar pobres, se van a morir de frío. 9 meses. Aunque esto no se acaba. Te digo, tienes que... Bueno, ya aunque ya sea nada más una chamarra, ya tienes que abrigarte. No es como en otros países. Unas con chancleta. Te levantas, te pones tus chancletas y ya te fuiste. ¿Tú has andado en Guadalajara? Y cómo se dice, no todos los días, pero pues oye, pues si sabes, no es de que aquí. El otro día, bueno, andaba así como en la casa aburrida y vi que empezó así como ahorita. Eran como las 4 de la tarde. Te digo, dije, ay, a lo mejor sí me salgo, ¿no? Y ya me había desvestido. Otra vez. Y dije, no, otra vez. Las mallas, la bota. No es mucho, pues. Yo sé que soy mal criada. Pero a mí me jode eso. De andar así, me digo, ponerte las botas y eso, digo, no, mejor ya no, mejor no, ya cuando dije, no. Y pues, o sea, es puro, también es puro engaño, no es que esté mejor, y me sale el sol, digo, bueno, ahorita como estoy en el sol, digo, se siente bien, de hecho me voy a quitar la del chompirazo. Sí, está calentando. Pero como ayer, o sea, ayer estaba sudando y muriéndome de frío al mismo tiempo. Todo el día. Estaba y traía chamarra, traía abrigo. Mira, ya ahorita ya me quité el abrigo y empieza un aigrerito. Ay. No sé, la verdad, digo, no iban a decir, o sea, no puedo también decir nada, ¿no? Porque, ay, andan con sus corcholatas, que, oh, my God, ay, 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 dándose con todo. Te digo eso, te digo,
Eso sí es una desilusión, ¿eh? De varias personitas en las redes. Yo, mira, yo por eso estoy alejada. Ya tengo ya como 3 meses. ¿No? Casi no me meto a Twitter. Mucho menos a espacios. No estoy haciendo boicot. Mientras no se eduquen, mientras no nos eduquemos, ¿verdad? Y sepamos debatir sin estar destrozándonos. Perdón. Mientras, oye, ¿por qué no hice ruido? Well, I'm not in my house right now. I can meet you in Harlem. I can meet you in Harlem. I'm going to East Harlem by the 4 train. But it's still gonna be like 3 hours. I pensé que estaba grabando. Estaba dicta. Oh my God. Esa tecnología me está matando. Yo por eso ya no renové el teléfono de la casa. Las flores, qué hermosas están saliendo, rositas. Pero son así como pinceladas, tan sutiles, pasteles. Otra vez. Otro helicóptero, hijo de puta. Yo los veo azules, dicen que... Ah, son comerciales, ¿no? Yo los veo azules. De la NYPD. Yo no sé, bueno, yo antes nunca veía, ¿no?, helicópteros así, ¿no? Y de hecho, pues, o sea, está muy regulado eso también, ¿no? Porque ya ha habido accidentes. Te digo, ya cortes, bueno, supuestamente, no sé, ya. No, pero antes sí, digo, antes no estaba ni tan caro, ¿eh? Agarrar un taxi así no estaba tan caro. O sea, pues estaba caro, pues, pero no como tú dices, oye, un paseo en un helicóptero y, o sea, ya te llevan, haz de cuenta, te dan tour, ¿verdad? Ves todo Manhattan y todo eso. Y... ¿Qué quiero hacer? ¿Un café? Ay, estos hombres no tienen iniciativa. Andan buscando una mujer, te digo, que les haga el trabajo. Eso te digo, ay, mira qué hermoso abrigo trae. Y la gorrita también, el limón verde, me encanta. Oh my God, ¿dónde está? Oh my goodness, es que lo bloqueé de esa aplicación porque no me gustan esas aplicaciones, o sea. Y ahora dice que no se acuerda de mi cara. Y pues yo, ¿dónde chingados tengo esas cosas? Bueno, anyway, pues me voy a tomar una. Porque no traigo en este Obamaphone, no traigo, anyway. Me da cosa. Qué chiste. Ahí está. Anyway, no tiene buena actitud el tipo, o sea, digo, a veces, o sea,
Por eso mucha gente se va de vacaciones, se va a otro lado, porque eso ya como que la energía a veces en tu propia ciudad, digo, no sé. Anyway, y en vez de, fíjate, todos esos espacios, ¿verdad?, de organizarnos, digo, eso también, por eso yo no me meto a esos espacios, en vez de decir, oye, sí, en buena onda, esto es lo que tiene un celular. Eso es lo que tener un celular, me están jodiendo de la vida. Me tengo que acostumbrar al celular porque ya es hora. Oh, qué hermoso está el árbol. ¿Qué quiere ahora? Uy, ya se desconectó la. No sé por qué no sé. Sí. Con esta gente. Anyway, pues va a sonar, pero ya no le voy a contestar. Es también por eso te digo, es un constante enseñar a todo el mundo cómo tratarnos, ¿no? Yo no soy de esas que suena el teléfono y córrele, córrele. Ayer tuve que hacérsela de pedo a mi trabajadora social porque andaba perdida. Cuando ella fue la que sugirió que quería llamarme el ¿cómo se dice? El lunes a las 9 de la mañana. Miércoles en la tarde, yo no escuché de ella, ya le había mandado como 3 correos electrónicos. Digo, es lo que te digo del feminismo, por eso me da tanto coraje, digo, si la de veras, son feministas, pero están jodiendo al feminismo, ¿por qué? Porque no dan una, y tenemos apenas un mes trabajando juntas, era extraño a mi trabajador, era un tipo, ¿no? Y pues... Una chulada, ¿no? Sí me defendió y le digo, ¿no? Yo le agradecí, le dije muchas gracias. Yo digo, diario le decía muchas gracias, ¿no? Porque si no, digo ahí. Yo tuve que llamarle a su jefa. Le digo, Y a ti están ahí las cartas para mandarle al doctor. Ya mándalas. Le dije la semana pasada, me dijo, ay, sí, vamos a hablar. El lunes a las 9 puedo. Le digo, sí, lo que sea. Digo, pero manda las cartas ya. Le digo, ya están ahí, ya no quiero ya saber nada de esas cosas, ya. Le digo, no sé, de veras. Le digo a la gente, todo a veces tienes que hacerla de pedo, ¿verdad? Para, ¿cómo se dice? Que se muevan las cosas. Y digo, ay, no, sí, me importa mucho, lo que sea, nada, nada. Y yo sí fui a su estúpido grupo. Anyway, que por cierto me debe la tarjeta, ¿eh? Sí, es cierto, es otra tarjeta, ¿no? Porque hice el grupo, da una tarjeta de regalos, ¿verdad? Porque éramos nada más 3, imagínate. Bueno, no sé qué día va a volver a hacer el grupo. Y luego me dice, ¿necesitas el taxi para venir mañana? O sea, ya me dijo el viernes, me dijo. Le digo, sí, ¿no te dijo aquel? Le digo, o sea, si me aprobaron el servicio de taxi por todo un año, que yo no lo pedí, digo, y llegó tarde, porque después de mi cirugía anduve yo, tuve que andar hasta en el Long Island Railroad, toda embarrada de sangre y todo eso, porque no, nada.
te digo, y pues ya pasó eso, y yo digo, bueno, pues me va a aprovechar el año. Está aprobado, ¿por qué me hace esas preguntas? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son? O sea, digo, y eres trabajadora social, ¿y de dónde estudiaste? Y te aseguro que ha de tener diploma, tiene certificado. Pero pues todas se las dan así, ¿no? Porque la maestra también era feminista, y pues, sí, estás muy bien. Estás muy bien, no, 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 no. Te digo, cualquier maestra, cualquier persona, digo, tiene que, te digo, ser pareja con todo mundo, ¿no? Digo, y especialmente con las que ya se creen que ya, y que todavía no tiene teléfono. Puro correo electrónico. Y los correos electrónicos nunca los checa. Y la señora tiene como 30, 32 años. Si es que los tiene, a lo mejor tiene 20 y tantos. O sea, digo. Anyway, yo creo que ya nomás termino esta cirugía y ya me voy de ahí. No me gusta esa clínica. Para nada. Para nada, estoy ahí nomás por la cirugía. Pero sí es sí me estreso, ¿no? Porque tengo que estar arreando. Ahora sí, con mi mamá. Estamos arreando. Digo, pues. No sabemos leer mentes. Y aparte que jodes mucho. Oh, ya está un chiquito aquí comiendo. Está bien rechonchito, mozo. ¿Por qué anda buscando a su mami o qué onda? Cero, cero liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, el presidente tiene que andar haciendo su trabajo. Tuvo que andar diciendo, no voten por los anos, republicanos. No, o sea, digo, sí. En Perú, que hay más republicanos, en México hay más republicanos que aquí, yo creo. Y digo, tienen pues mucha, ¿cómo se dice? Y pues no puedes decir nada, ¿no? Porque los Marcelos. ¡Ah, mi corcholata! No, mi corcholata no, no, con mi corcholata no. Yo digo, ¿cómo se dice? Pero pues. Tu corcholata, ¿no? Pero pues yo le dije a Marcelo, yo le dije, renuncia, ya es tu campaña chida, ya déjanos en paz, ya no estás haciendo lo que hacías antes. Colgó la toalla, o sea, digo, ya digo, pues no, yo ya no le veo el chiste, ya hubiera renunciado y él le estuviera yendo muy bien, ¿verdad? Digo, pero pues que hubiera dejado a alguien que. Alguien que sabe, ¿no? Que hubiera dejado a alguien que, ¿cómo se dice? Alguien está quemando, yo no veo. Sí, fíjate que vi que tienen ahí teléfonos de la marca de T-Mobile, de la compañía, en la calle, y ahí me dieron esta porquería. Ya están dando Motorolas y yo con este ghetto phone que no se ve nada porque hay luz del día. O sea, digo, una estafa, todo es una pinche estafa. La señora de la cámara que está haciendo lagartijas.
Te digo, está muy bonito como para ensuciarlo. Está muy bonito el abrigo de ella. Vaya la ñonga. Pues es una tragedia, ¿no? Digo, porque pues teníamos más o menos buenos elementos. Te digo, hasta esta Chic Xion estaba ahí. Pero ya ahora ya como que ya casi no le interesa nada. Nada más su corcholata, todo lo que tenga que ver con su... Y bueno, y hasta lo que no tiene nada que ver con su corcholata, ¿eh? Porque ella se lo imagina y ya cree que ya es... Te digo, y pues, no sé, digo, qué tristeza, ¿no? Porque, pues, o sea, digo, ¿para qué? O sea, te estás convirtiendo en un mal chiste, ¿verdad? Y todas, fíjate, todas, no todas, pero, pues, o sea, digo, todas las que yo conozco, ay, ahora qué quedó. No estoy. Y cómo se dice. Pero estamos viendo bien mal. Por eso yo digo no. Y los fachos pues están botaneando, ¿no? Te digo. Y pues hay que saber también las cosas, decirlas, ¿no? Digo, ayer se hizo viral unos videos del metro, de Ciudad Deportiva, la estación del metro. Un tormentón que estaba cayendo dentro de la estación del metro, o sea, digo. Y o sea, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Ahora qué vas a decir? Verá, si de veras no somos iguales. Si de veras, o sea, te digo, ¿cómo se dice? Todo eso, digo, hay que aguantar vara. Siempre lo que yo he dicho. ¿Verdad, Claudita? Debería, mira, mínimo. ¿Verdad? Callarse la boca y poner la cara. Entonces, si yo estuviera aplaudiéndole, bueno, no, realmente no, porque, pues, o sea, digo, no ha hecho nada por el metro. Y te digo, ¿y por qué? No sé, ¿verdad? Porque, pues, ella puede haber pedido ayuda federal para el metro, o sea, dinero federal, pues. Bueno, sí. El jeep de la basura. O sea, digo, no sé por qué, Claudia, no, la verdad, yo no entiendo eso. Te digo, yo desde la línea dorada, yo le dije, mira, con la pinche fama que tienen ustedes, ¿verdad? Los sombreritos chiquitos de... Te digo... Y tú, te digo, no es tu dinero, no es tu dinero. ¿Verdad? Fíjate, ya es una desgracia. Ya es una verdadera desgracia que el pueblo, ¿verdad? Los que hemos empobrecido, ¿verdad? Que no pueden vivir ni siquiera en la capirucha. Te digo, tienen que vivir hasta allá, acá la chingada. Digo, o sea, tomar dos trenes, dos peceros, ¿verdad? Para ir a trabajar en la casa de los patroncitos. Eso es fatal. Así a mí no me digas que ella es de izquierda. No me digas eso. Porque yo no la he visto. Ella hubiera dicho eso en su campaña. Lo hubiera visto. Te digo, yo tengo décadas que no voy a la capirucha. Pero pues sí, oye, sí, tengo que ver. Era que los artículos que escribieron, algunos sí tienen razón. No, porque no sé quién los escribió, ni cómo los escribieron, ni nada. Te digo, pero tienen razón. No es justo, digo, que
¿qué te digo? Que los nativos, ¿verdad?, sean los más jodidos, ¿verdad? Porque como se dice, si ellos estaban aquí, ¿verdad?, como luego dicen, ¿verdad?, tienen señoría, ya se me está entumeciendo del frío. Me va a dar un ataque cardíaco. No, calla. Toco madera. O sea, donde quiera, yo les digo, a ver, deja que te, a ver, trata de meterte en la cola de las tortillas, a ver si te dejan. Entonces, ¿por qué esta gente que acaba de llegar viven como reyes, mientras que las naciones indígenas, los pueblos originarios, como el que llamas, viven en una pobreza, en un abandono? ¿Cuál izquierda? O sea, digo, ¿cuál obradorismo, no? O sea, primero los pobres, pero en la capital no. Porque lo primero que hizo fue limpiar el Zócalo otro. Lo primero que hizo fue limpiar el Zócalo. Se ve horrible, pelón. Dices tú, ¿y para qué? Te digo, ¿para qué? Digo, pues, o sea, ¿para qué? Te digo, ella está actuando como regente, ¿verdad? Porque, pues, está regenteando. Te digo, está, ¿cómo se dice? Te digo, hay varias banderas rojas. Eso que hizo con Airbnb, te digo, y te digo, y ve tú a saber, yo no, la verdad que yo ni la sigo. Es más, nunca he visto una conferencia de prensa que haya dado. No tengo tiempo. Me gustaría, ¿verdad?, ver todas sus conferencias de prensa y todo, ¿verdad? Pero pues, o sea, ¿verdad? Digo, pues, o sea, los que la defienden, pues, ¿verdad?, lo único que tienen que hacer es poner sus obras. Te digo, si el presidente se fuera a reelegir, que no es imposible, pues te digo, se reelegiría así, ¡pum!, sin hacer campaña, nada más con enseñar el aeropuerto, enseñar la refinería de Olmeca, enseñar la refinería en Texas, ya con eso. Todo lo que no hicieron la oposición en 80 años, él lo hizo en 3 años. Los caminos artesanales en Oaxaca, en Guerrero, en varios estados, o sea, las presas que ha hecho en Jalisco, o sea, que resolvió el conflicto de Utah. En Nuevo León ya no se diga. Fíjate, ya está, es el cara de mijitorio, ya le ves a los pies a nuestro presidente. ¿Qué campaña ni qué chocuato? Le lo dije a Marcelo, tú no tienes por qué hacer campaña de nada. Tú, tu cancillería, tu secretaría de Relaciones Exteriores es tu carta de presentación. Y con eso, mira, punta. ¿Verdad? Y sí, no digo que no haya hecho cosas buenas, y te digo, pero no como nuestro presidente, ¿no? O sea, lo que necesitamos en la cancillería era realmente, pues, casi una revolución, ¿no? ¿Verdad? Cambiar sobre todo la imagen de México. Fíjate, yo puse en África, porque yo tengo una cuenta, pues, que me gusta leer lo que está pasando en el continente madre, ¿no? Porque sin África no hay planeta, para que lo vayan entendiendo. Y entonces, no sé, puso ahí alguien, ¿verdad? Alguien que yo ni siquiera seguía, no creo que no seguía, lo sé. No me acuerdo, ¿no? Le tomé captura de pantalla y decía, porque pasó algo, creo que en Sudáfrica, algo así, una balacera, algo así. Y él puso, ay, ya parece Pequeño México. Yo no lo conozco, o sea, no nada. O sea, fíjate, del otro lado, en otro continente,
y tienen esa imagen de nosotros. Y ya son más de 4 años. O sea, ya es de que, oye, ya. O sea, ya pudiste haber hecho algo. Yo, imagínate, mi ex me dio su contraseña de Netflix. Yo busqué ahí, nomás puse México. Le tomé una foto y se la mandé a Marcelo. Le dije, ¿esto qué es? ¿Qué carteles o qué esto? ¿Qué las golfas? ¿Qué eso? Le digo, oye, ¿le mandó una carta a Netflix? ¿O algo? Digo, o sea, tan siquiera, digo, lo mínimo, una campaña de decir México es mucho más que todo lo que nos dice Estados Unidos que somos. Nada, no le interesa. Y eso, si no es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé de quién. Entonces, ¿de quién departamento es? Me dijo esa cuenta de que no sé ni quién es, el taquito de frijol. Ay, que pues esa cuenta que está pedorra, que esa cuenta está, que no sé qué le digo. No, pues yo no sé, esa cuenta yo no la conozco, pero lo primero que pensó fue en decir que pequeño México. Digo, wow. Esa es la verdad que no queremos ver. Que no hemos cambiado la imagen que nos han hecho. No hemos invertido, ¿verdad? O sea, se está acabando. ¿Cómo se hace? Oh, thank you so much. But do you remember, like I said, you know, organic is my favorite word. ¿No era ese el micrófono? No sé. Otra vez hice dictado. One day at a time. Ahora ya no quiero escribir todo. Hace mucho esto. Yeah, I mean, like, let's take it easy. You know, one day at a time. Like I said, we meet up and we see, you know, chemistry. We see, like, whatever, you know. I mean, I'm looking forward to meet you. That's a good sign. That's a good sign. I usually don't meet anybody, to tell you the truth. Like I told you, next week I'm turning 58, God willing. I'm very happy, and you know, the sun is out. You know, I'm all about the sun. And yeah, I mean, like, I don't know. I mean, I'll let you know once I'm on my way to Harlem. If you want to meet me up over there, have some coffee, and we take it from there. What do you think? Oh my God. Oh God. So, si lo conocía, yo pensé que no lo conocía. Y digo, ay, tan bonito el abrigo, ¿no? Y se puso a hacer lagartijas. Y a veces como palos tríceps. Eso es bien cabrón. Hizo varias. Eso te agarras de aquí de la banca y te bajas como que te vas a sentar en el suelo. Oh my God. Está así, ñenga, ñenga. Te digo, o sea, eso siempre nunca falta, ¿no? La gente mañenga es la que está gusta. No para con el ejercicio, con todo, ¿no? ¿Y qué más? Y luego hizo de esas de como horqueta y le puso el trasero en la cara. Y digo, ¿no? ¿Lo conoce o no lo conoce? No sé, creo que sí lo conoce. Porque se
¿cómo se dice? Eso de que es casi, ¿cómo se dice? Voltearse, ¿sí? Y te contorsión, más de cuenta como Madonna, que era, a lo mejor era Madonna, eso de que diario está hablando por teléfono y está levantando pesas y todo eso, digo, tratando de detener la catástrofe, ¿no? Digo, pues, se va, se fue, digo, hay que vivir el momento y se arruga y se cae todo, digo yo, después de mi cirugía quedé, te digo, no he regresado al gimnasio, te digo, fíjate, y nada más fueron como 3-4 meses, pues, que yo tenía mucho dolor, y no caminaba, nada más lo que hacía, de un poco, y llegaba a la casa muerta de cansancio, y eso, pues, un atraso, así que ya entiendo a las señoras que se alivian de parto y quedan todas, ¿verdad? No, y es que, y ellas están jovencitas, son madres, ¿no? O sea, los 20, en los 30, ahora imagínate en los 50, casi 60, o sea, digo, yo digo, ahora sí, ¿no? Digo, sí me deprimo, ¿no? O sea, eso de que digo, está mal, o sea, no puedo ni siquiera hacer este ejercicio, y antes lo hacía, digo, ¿verdad? O lo hago y quedo ya bien cansada, ¿no? Es lo de la clase de yoga que no he ido, ¿verdad? Por angas o por mangas, ¿verdad? Por pretextos, ¿no? Te digo, también el sábado que dije que iba a llover todo el día, yo dije, ay, no, dije ni que fuera manda. Y no llovió, yo no vi que llovió, no sé. Pero ahora sí, mañana, eso sí. Quiero levantarme temprano y irme a la yoga. Y ya, fíjate que la tengo fácil, la tengo bien fácil porque, te digo, es viernes y sábado, y es gratis. O sea que si no puedo ir el viernes, el sábado. Sí, mejor el viernes porque el sábado los trenes son un desmadre. Te digo, aquí de veras, o sea, los trenes de aquí hacen ver a Claudia como la octava maravilla, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, es una porquería, una soberana porquería. Los trenes, cuando anda una cosa con el otro, te quedas ahí 15 minutos, que hay tráfico, que hay esto, que pasó algo. Ya no pasa algo. Te digo, tienen 50 años diciendo que les iban a poner eso del GPS, ¿verdad? Para saber exactamente dónde está cada tren. Pero no es tecnología confiable, yo creo, si no ya se la hubieran puesto. Como lo que pasó en la línea 3, ¿no? Con la línea 3, eso de que, imagínate que la torre de control, esa, la del GPS, o sea, se descompuso hace años, ¿no? Imagínate, o sea, tenían que estar con el celular. ¿Dónde andas? Bueno, de aquí, digo, no vas a chocar. Digo, bien guero, teníamos el metro de primera, de envidia de todo el mundo. Y te digo, ¿cómo es posible que eso debería de estar, de haber 10 de repuesto? Eso no se puede. ¿Qué están haciendo con el dinero? O sea, no, imagínate si nos llegan a ver las corcholatas. Me lincha, o sea, literal, ahora sí que literal, ¿no? Ay, Dios. Ahora me dio calambre. Fíjate, está tan frío que los músculos están. Quise estirar mi patrulla. Ay, ya, así, no, tan siquiera, ¿no? O sea, digo, a estirar un poquito los hamstrings. Esos de aquí, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman en nuestro idioma, porque si no la aprendí acá. Ay, es triste, ¿no? Y por más, o sea, de que yo, por favor, hay que organizarnos, ya, digo. Se vienen, se van a venir, no ha empezado todavía, oficialmente no, ni siquiera han empezado las campañas y ya. Haz de cuenta, ya llevamos ya. Andamos ya con un ojo morado, fractura, como le digan, lisura, no sé, eso,
te digo, lo que no queríamos, lo que hablábamos de que decíamos, no, eso no, inmediatamente. Yo digo, pues, ¿qué les pasa, pues? ¿Qué les pasa? O sea, digo, bueno, pues que no quieres pensar mal, no quieres pensar mal, ¿no? Pero digo, ¿de dónde viene tanto amor? ¿Verdad? Digo así. Fíjate, está bien ahí. Te digo, ¿cómo viene ahí, no? Que ya bien indigenista, descolonizadora y todo. Ahora da la vida por Marcelo. O sea, cosas que no entiendes, digo. Obviamente que si tú eres, o sea, indigenista y todo eso, pues, o sea, tú vas a querer a alguien del sur, ¿verdad? Digo, que entiende el problema del sur, ¿no? Que entiende la problemática. Te digo, por eso digo que bueno, que Adán Augusto, no es tiempo, ya, dejen de comer, tengo mucho trabajo, y le quieren culpar por lo de lo que pasó ahorita con los migrantes, le quieren echar todo, eso es de Olga Sánchez Cordero, ahí está la prueba, ahí está todo, digo, o sea, digo, no jodas, digo, no jodas, o sea, digo, no, yo no le veo el... Nadie gana. Pierde México. Pierde el pueblo. Te digo, ok, ya rescatamos a esos más de 60 millones de mexicanos que nos dejaron en una pobreza, te digo, miserable. Digo, no, o sea, no lo hemos hecho. Todavía hay mucho por hacer. Mucho. De esa manera, no. Ya digo, sí, el presidente López Obrador nos dio la fórmula. Honestidad, humildad, pulcritud. No tienes que hacer campaña, no tienes que estar echándole tierra a otro candidato, no tienes que, te digo, estar tratando de lavarles la cara, no tienes que, ¿cómo se dice? Nada de eso, no necesitas hacer eso. Lo único que necesitas es, o sea, digo, como te digo, bueno, pues pon las obras, lo que han hecho, y ya. Eso todos los días, digo, ayúdanos, es más, nos ayudas, o sea, digo, porque pues ya no tengo que investigar, ¿no? Dime todo lo que ha hecho Marcelo, todo lo que ha hecho Claudia, ¿verdad? Yo te digo todo lo que ha hecho el secretario Adán Augusto, yo te lo digo, o sea, te digo, no es tiempo, ¿verdad? Y te digo, pero ¿cómo se dice la trayectoria que tiene? Entonces, ¿verdad? Sí, normal, ya, déjalo, o sea, digo, imagínate, el metro siempre ha sido, yo pienso que desde que se empezó a hacer metro, ha sido el talón de Aquiles, siempre ha sido el punto débil. Fíjate, me acuerdo en Brasil hace, ¿qué? 10 años, te digo, ¿qué fue? Por el metro. Que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hasta en Europa, que han tenido roces. Te digo, el metro es algo que tiene que estar al tiro. Al tiro, y te digo, no, sale a cada rato, ves videos. La puerta abierta, te digo, el tren corriendo y la puerta abierta se abre solita. Ay, también ese lo inventaron. O sea, digo, yo sí quisiera preguntarle a Claudia, digo, ¿por qué eres tan? No es tu dinero. Eso ya es perversidad, ¿no? Digo, tú sabes que Mancera es un hijo de su... No tiene credibilidad, no tiene nada. Te digo, al contrario, tiene una reputación bien... Y o sea, digo, ¿quién va a confiar? Imagínate, yo cualquiera. ¿Quién lo está aconsejando? ¿Quién es eso? Digo, no sé.
cualquiera, tú sabes, o sea, tú vas llegando, te digo, yo lo puse ahí, está casi como que me hicieron caras, yo no sé. Yo le puse, mira, tú llegas, otra vez, tú llegas y y ¿cómo se dice? Haz de cuenta que yo rento, por ejemplo, una casa así como estilo Luis Miguel, ¿no? esos corruptazos, ¿no? ¿Verdad? Pero pues no soy de ese calibre, ¿no? Tengo dinero, ¿verdad? Lo que sea, pero pues por lo que sea. Pero es una responsabilidad, tú sabes que es una responsabilidad. No tengo bufete de abogado, no tengo abogado, como dicen aquí, on retainer, como si sea abogado de planta, de cabecera. No tengo, te digo, todos esos recursos, ¿no? Que me están así como el payasuelos, ¿no? Así digo, ¿verdad? No sé nada. Así que, o sea, ¿qué voy a hacer? Antes de mudarme, la primera vez que yo voy a la casa, le saco video. Lo tengo ahí el video. Así encontré la casa. Digo, o sea, digo, ya la compraste. Te digo, vas ahí, ves esta manija así, esta cosa así. Aquí está esto, ¿verdad? Que, ¿por qué? Que después que me lo van a descontar del depósito, mira, toma, no me vas a descontar nada. Porque te digo, yo te voy a enseñar las fotos, el video. Yo tengo aquí, mira, esa pared está jodida, tiene salitre, o sea, digo, no estoy, no estoy hablando de una cosa incoherente ahorita. Pero, ¿cómo se dice? Pero te proteges. ¿Verdad? Digo, imagínate, o me dejan un chamaco, ¿no? El fin de semana, ¿no? Y el chamaco está todo raspado, todo jodido. Digo, a ver, te voy a tomar una foto. A ver, no va a decir que yo no te cuidé. Imagínate, van a decir que llegaste así. Te digo, estamos viviendo unos tiempos que así es. Así es la cosa. Y tener testigos, o sea, digo, sí, ¿lo viste cómo llegó el chamaco? Tenía piojos. O sea, no los agarró los piojos aquí, ya los traía. Y decirlo todo, ¿no? Porque pues si no te van a colgar el muertito. Ya me cansé de estar sentado. Visto que no se carga. No vas a decir que era el éndigo. Bueno, sí, ahorita lo estoy usando, ¿no? Vamos a ver qué quiere, porque ya me voy. Ok. Oh my God. Sí, ahora dice que está con la familia, que no sé qué. Anyway, no sé qué familia. Ya salió así, ya salió la familia, ¿no? Anyway. Y que quiere de noche. Are you sure you're not a vampire? Okay, I mean, if you're tied up, I mean, that's okay. I mean, like, I'm not sure, you know, like, yeah, maybe I can meet you tonight for coffee as well, you know? I mean, it's not that, you know? But, I mean, like, because I think you are, like, on the 4 line, the number 4 train, so I think it's convenient for you, you know? Take the 4th train and just transfer at 125th Street for the number 6 and just get off on one stop. I'm on 116. I'm gonna be on 116th Street. But anyway, I could even meet you probably on 125th Street. I mean, it's just like a meeting, you know, like to see, you know, the chemistry and all that stuff. In real life, because sometimes it's very different, you know, so, but I understand you're with your family and stuff, so, anyway, keep me posted. I'm getting ready to start heading to the train, and, I'm actually, I'll tell you what, I'm gonna be taking the 4th train myself. I'm gonna take the bus, and, you know, I get off, to cross to the Bronx, and then I get off and I'm going to take the 4th train anyway, so
So I guess I can meet you in the Bronx too, if you know any place around where you at. I can meet you on my way to where I'm going. Let me know. Hace que es hijo de papi. Está más joven que yo. Te digo. Anyway, ya me voy caminando porque estas bancas no son, y luego tienen la pinche curvatura y te corta la circulación, no sé, que no las hacen parejas, tiene una, se te encaja la banca así, te corta la circulación. Así que ya me voy yendo. Oh, le tengo que decir a mi amigo que sí está ahí. Oh my God, lo voy a llamar. Porque a lo mejor va a decir que sí está bien frío y ni siquiera va a estar ahí. Oh my God, ahora no lo encuentro. Oh no, es que está. Si no, si no está bien, no está chingando, no está matando. Es al que le compró y a veces digo, son como el burro del hortelano, ni comen ni deja comer. Ni dejan comer. No comen y no dejan comer. No hacen trabajo de organizar. Hey, good morning. You gonna be out? I'm going to work at 2 hours. I don't know what time. Let's say between 6 now and 8 o'clock. So I got to wait a little for that. Oh, so you're gonna be busy today. Yes. That's okay. I'm gonna try tomorrow. I'm not sure, but I'm gonna try tomorrow. Don't worry, okay? Later. Have a good day. Take good care. Bye bye. Entonces ya pasan trabajando como esclavos para mandar a su país, desde, creo que es de San Vicente. Algo así. No va a trabajar. Se cogió un buen día porque está el frío de los. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Ingasu. Primero tengo que ir a sacar mi dinero. No lo he sacado. No lo quiero sacar. Se acaba. Lo sacas y ¡puf! Se fue. Se fue. Se fue. Dinero mágico. Dinero mágico. Ay, no, Anita, le voy a hablar a este ya para que deje de joder. Uy, este es otro. Ay, no, Anita. Ups. Well, I told you I live in Manhattan. Se está grabando.
So it turned out that my friend is not going to be there in Harlem today. He's not working today. So I'm not sure. Oh, yeah, I think I still need to go to Harlem anyway. But I'm going to send you my location, okay? So you have it. I mean, that it's not easy. It's not easy to get here. That's why I say, you know, like first, you know, we should just meet up for a little while for coffee. Like I say, I mean, I could even go over there by where you are, you know, but if you're busy today, then hit me up tonight, okay? Let me know tonight and I'll let you know what's going on. Later. Have a good day. Está lloviendo la nariz. No está ni un minuto. No resulta que tiene esposa. Bueno, pero tú sabes que allá en Europa eso se lo pasan por. Pero pues si los trajo de vacaciones, yo no sé, digo, pues si no se puede. No se puede desaparecer. A lo mejor, ¿verdad? Porque pues se tiene mucha miedo. No sé. No, aunque no sean los neandertales, digo, él no es neandertal, como te digo, se ve lo único que es de mulato árabe. Así es que no crees que yo tengo tanto interés porque yo como sabe usted. No. Pero pues me agarró de buenos. Y te digo, no, se ha portado bien. O sea, normal, civilizado, no como. Aquí que la verdad, aunque ahora ya quiere de noche. ¿Qué hago? Me sorprende que mi amigo no va a estar aquí porque él, bueno, pues sí, ya sé por qué, ¿no? Él es ¿cómo se dice? Adicto al trabajo. Mucho caribeño. Todos los jamaiquinos tienen una fama de cómo se dice, de trabajar. Ahora tienen tres trabajos y demás. Ay, ¿qué hago? Anyway, pues yo creo que se me antoja un pozole. Sí. Sí, Mario, está haciendo un frillazo. Vamos a gastar lo que no tenemos. No te creas, no tengo que gastar algo. Ya no me acuerdo. Algo. ¿Qué es lo que tengo que comprar? Son $189 para 2 semanas. Y de ahí tengo que sacar $100 para ahorrar. O sea que son $80 lo que tengo. No, ya. Ay, God. Vosotros te van con toda la propina, te dan como $15. Así como que para caminar hoy no está. Hoy para caminar no se me hace. No creo que vaya yo mañana a ver a mi amigo. Digo, no, salto mejor así. Es que pero me gusta el mismo día que yo agarro el dinero, me gusta hacerlo porque sale otra cosa ya. Y así ya lo tengo ya. No me preocupo. Así ya no me preocupo. Qué frío, Qué frío. Es un frío perro. Es un frío canino. Ay, osito. Mira, otro abrigo. Este está más oscurito. Este también está muy bonito. Qué bueno que ya están haciendo verde. Ojalá que se haga de moja, para que haga mucho. Ah, ya no necesitas. Yo no necesito nada.
No necesito nada. No, y mucha gente me chulea este abrigo que traigo. La verdad, por el color azul. Y tiene color bonito. Ay, ni lo pagué. Y ni lo pagué. Y ni les importa. Y ni les importa. Lo compré por catálogo y este... Y yo pensé que no había llegado. Yo pensé que no había... ¿Se va? No, I'm okay. Thank you. You too. ¿Cómo se dice? Se fue la onda. Yo pensé que no había llegado. Era porque yo no me imaginé que le iban a poner en una cajota de un tamaño de... así, horrible. Y yo le dije a la compañía, no me llegó. Le dije, no me llegó el abrigo. Y dice, te vas a mandar otro. Y le dije, ¿cuánto? O sea, ni siquiera me contestaron el correo electrónico, ¿no? Llegó el otro, ¿no? Y así se quedó así. Yo ya ni me había olvidado, ¿no? Y que me llama mi vecino y me dice, oye, ¿tienes caja ahí abajo? Desde hace mucho. ¿De caja? Y digo, esas cosas. Pues yo veía unas cajotas así como del tamaño de hidrante. Te digo, ese. ¿Y cómo se dice? Y que se atrevan mías. Ya habían abierto una y se lo llevaron. Y ya el otro, yo dije, no, y aquí a veces por querer hacer la buena obra, ¿verdad? Yo no sé. Ya, mejor ya le dejé ahí. Ellos no me volvieron a molestar. Le dije, no, aquí no ha llegado nada. Le dije, yo no sé. Yo le dije, yo esperaba, digo, no sabía que era un abrigo. Yo, sí está grande, pero también, digo, lo pone en una caja. O sea, digo, oh my God. Muy enorme. Y yo, pues, o sea, la verdad que yo casi nunca ordeno nada por correo, ¿no? Casi nunca ordeno nada por correo así de que... Y que tú digas, pues, qué ordenado yo. Oh my God, qué frío. Oh my goodness. Ay, mira qué hermoso color. Cuando yo era niña tenía una blusa de ese color. Me encantaba. Como de los años 50, ¿no? Mi papá también tenía. También tenía con ese color. Como en los 60. Usaba mucho el mostaza y así los colores y como eso. ¿Y eso qué es? ¿Volkswagen? ¿Quién sabe? No sé de carros. Mira, el 14 de febrero se eternizó. Si no le roban los corazones. Porque aquí te digo, el que no corre vuela. Yo estoy congelada, ¿qué hago? Voy a terminar en la casa. Otra vez. Bueno, pues eso ya se solucionó, ¿no? La noche, pues, no creo. Ya hace lo que él quiera, entonces. Hacen lo que quieres en todo en Europa, entonces los hombres todos son iguales. Se usa mojar la brocha y ya. Tan tan, pero yo cómo se dice este. No quiero, la verdad. La verdad que no quiero, no me interesa. Y menos de noche. Por sí que te digo, me falta sueño. Ay,
que se va el miércoles, dice que se va hasta el miércoles. Digo, pues bueno, pues, me va a decir, si no, el lunes. Ay, no. Anyway, pues voy a ir a también a la casa a ver la conferencia de prensa del día de hoy, a ver qué dice nuestro presidente, ¿no? ¿Qué dijo? Porque ya plantaron, o van a plantar, ¿no? Sí, esto es un desastre, eso es un desastre. Imagínate, y eso que nada más viene de este señor de Venezuela, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Los migrantes! Le digo, fíjate, ¿y eso cuánto lo del Darien? ¿Cuándo pasó? Apenas hace como 6 meses, ¿no? Y ya, digo, está como que ya. Le digo, no manches. Me voy por acá. Se va a acabar la luz, no vale por acá, que son 15 segundos, y ya, 15 segundos de vuelta hasta, que tengo que ir al banco a sacar el dinero. Qué sueño de 15, dormir ahí. Un desastre, ¿no? Te digo, teníamos por todos lados, nos está lloviendo. Y pues sí, oye, ahorita que necesitamos de nuestros hermanos de toda Latinoamérica, ¿no? Imagínate, no quiero leer lo demás, ¿no? Si este fue este señor. Eso, o sea, pues a mí digo, pues bueno, ya son, a ese señor en particular yo lo sigo en Twitter hace como 3 años, 4 años, el señor nunca me ha visto a mí poner que yo diga Venezuela esto, que esto, y eso, pues, o sea, se murieron varios ahí en la selva porque se dejaron convencer, pues, por la propaganda yanqui, yo no sé qué. No, y tampoco no voy a decir, ay, que se lanzó a yugular, no, pero pues pero sí, ahorita en imagínate, si ahorita se están dando su gusto los fachos, ¿no? Que ahora sí les preocupan los migrantes, imagínate, y ya le están sacando todos los tweets que decían que los migrantes eran un peligro, unos demonios, unos malandros. Todos esos, el Marieto, todos esos le están sacando. Ahí están, mira. O sea, no que te preocupan los migrantes, pues. Dijiste que teníamos que mano dura y que teníamos que darles este puto que corre. Con la luz suspendida. Pero pues bueno, ya sabemos cómo son de miserables. Nomás esperamos que esto no agarre más proporciones internacionales, porque no queremos ese pinche corito, ¿no? Y nomás falta que Macron, el maricrón de Macron, maricón de Macron vaya también a unirse al coro de... Ay, no. Y todo por Marcelo, ¿no? Que se desentendió. Bueno, no se desentendió, pero pues, o sea, yo no sé qué anda ahora, yo no sé qué. Ya no es como antes, o sea. Cuando estuvo Trump, digo, wow. Eso sí, entró Biden y modosito, Salazar, metiéndose al Palacio Nacional sin
sin cita, sin nada, o sea, reuniéndose con Monreal y una bola de fachos, o sea, como si fuera aquí, o sea, si eres embajador, no eres este, o sea, ¿qué cree que tiene, que él puede hacer? Porque es blanco, puede hacer lo que sea y puede entrar a donde sea, cuando quiera, como sea y demás, no. Y Ebrard nunca me dijo nada, que yo sepa. Ebrard debió de haber dichole algo, hey, no necesitamos, o sea, seguir los protocolos, respetarnos, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno en la paz. Yo nunca lo voy a escribir eso. Fíjate, no es Esteban Moctezuma. Bueno para nada. Bueno para nada. Yo le puse ahí a Jalife. ¿Y qué ha dicho el embajador? ¿Qué han dicho? Digo, nada. Nada, ya me voy pues para sacar mis millones de dólares. Y la burla, perdón, no.